Uniformes tradicionales para ambas escuadras. Viendo que todo esté en orden, el juez Eduardo Ponce, el pitazo. Arranca el partido. Acá en el Municipal de La Florida, carpeta sintética. Audax Rielov. Potente disparo. Estaba atento Alex Varas para enviar el balón fuera del campo. Y cómo se toman la cara los hinchas. Ya empezaron a sufrir temprano acá. Oiga, yo tengo frío y los hinchas están sacando ese chaleco ahí abajo, ¿eh? Atención con el centro de Rielov. Y Di Santo que no alcanza a conectar. Gran jugada. Gran llegada de Audax. Y la responsabilidad de aquel hombre para llegar a ese centro y casi, casi. Qué buen jugador que Rielov. No, me equivoqué, pues. Huachipato jugó, le ganó al Everton. La semana pasada que volvió. Claro. Sí. Estaba mirando la fecha 15. Anulado. Hay un gol allí, pero está anulado por posición adelantada. A ver. Llegaba Viveros. Y la posición ilícita marcada por el señor Ponce. Sí, 3-0 le ganó Huachipato a Everton de Viña del Mar. Ahí está la reiteración del gol. Aparece muy solitario Viveros. Cuando sale la pelota me da la impresión que está en posición de adelanto. El que corre es Rielov. Duelo personal primero con Mena y ahora con Enríquez. Gana Enríquez. Pero se va Rielov. Se tiene que ir luego de aquella jugada. A Mena le da un codazo al parecer. Por lo menos ese es el gesto que hicieron desde la banca. Y parece que lo cobra además el árbitro asistente la jugada. Veamos la reiteración. Le iba Rielov, que es el que cae. Mena es el 7. Sí, le da un manotazo. Una tontera, ¿eh? Sí, la intención no la vamos a jugar nosotros. La jugó el árbitro, la jugó su asistente. Pero el golpe existe. Una compensación, una expulsión en el cuadro de la Universidad de Concepción. Moya, el centro que viene, esperaba Di Santo. Ahí está Moya otra vez. Varas. Otra vez Rodolfo Moya. Primero para el centro. Ahí llega Moya para el cabezazo y Varas que responde bien. Fíjate que hizo algo más lógico Raúl Toro al final. Salido de la escuadra de la octava región, el equipo del Campanil. Balón profundo para Viveros. Le espera Jiménez también a Lancibia. El disparo. Perich. Notable Perich. Para evitar la caída de su portería. Potente disparo. Me parece de órdenes. Y aquí está la reiteración. Esa es la jugada de Ricardo Viveros, que levanta la vista, ese es el mérito. Y le pega muy bien. Órdenes. Pero brillante lo de Perich. Cero para Audax Italiano, cero para la Universidad de Concepción. Termina el partido, así lo indica Eduardo Ponce.